Buenas noches, gente amiga, buenos días o buenas tardes, depende en donde ustedes se encuentren, disfrutando de este vivo que nos hace muy felices realmente a quienes lo estamos haciendo, porque justamente lo que nos convoca hoy es la alegría. Y qué alegría, la alegría de estar juntos. El carnaval, eso es el carnaval, estar juntos y disfrutar los pequeños placeres de la vida, sabiendo que la vida tiene altibajos y que acompañados en comunidad todo se disfruta más. Saludos a María Nilda, que ya se ha sumado desde la querida República Oriental del Uruguay. Vaya que se lo hay, gente carnavalera por allá, ¿no? Y acá la vamos a recibir a nuestra amiga Sol. Quiera Dios que todo funcione como dijimos que iba a funcionar. Y me broté, ya te cuento, ya te cuento, ya te cuento, ya te cuento. Decime, Sol, si podés entrar. Porque hace un rato no salió todo muy bien, así que tenés que poder entrar. Me broté, Ahí sí, me estoy. broté. Ah, muy bien. Gracias. ¿Por dónde andás que no te veo? Te oigo, pero no te veo. Acá yo me veo, pero no sé, no sé si los demás me ven. ¿Y vos ¿Cómo me hago ves para a ver? mí? No. Ah, mira, vos te ves a vos misma y yo me veo a mí misma. Sí. María Nilda, ¿vos a cuántas personas ves? Ahí ella nos va a contestar. Dale. Porque necesitamos un observador externo que nos diga, que nos diga. No hay problema, lo importante es el diálogo. A ver, María Nilda. Ah, bueno, listo. Si María Nilda nos ve a las dos, no importa que yo no Estamos te esté hechos. viendo. Y vos no me estés viendo, lo importante es que nos vea el mundo. Tan así, ¿eh? Sí, total, nos estamos escuchando. ¿Cómo Bien. están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende cuando ustedes vean este vivo. Desde acá, Fundación Ubuntu Soy porque somos, le damos la bienvenida a Sol Coconos, que se encuentra ¿en dónde? Hola a todos, buenas noches. Me encuentro vivir en Icaño, Catamarca, provincia de Catamarca. Icaño es un pueblito que queda al oeste. Limita con San Antonio, Recreo, Frías, así que ando por esos lados ahora. Bien. Catamarca, para la gente que nos mira de otros países, es una provincia argentina Provincia en, del claro, que está noroeste. en la zona noroeste de la Argentina, exactamente. Es exactamente. Bueno, y les voy a decir una cosa, la invitada de hoy es Sol, porque creo que es una especialista en carnaval. Así Más o menos. me parece, sí, debería llevar el título. Hola Pato, ¿cómo está? Buenas noches. Acá me preguntaron, vamos a resolver esta primera pregunta. Me A ver. preguntaron si me broté. Si me broté. Acá, a mis dos costados de mis dos orejas, tengo unas hermosas y florecientes hojas de albahaca. Así es. ¿Vos conseguiste albahaca también? Conseguí albahaca, sí, una niña acá vecina me trajo. Los otros días me había contado que lo único que le había florecido era la albahaca, de todo lo que había plantado, así que le pedí que me trajera unas hojitas para contarles de qué se trata la albahaca en carnaval, en los carnavales del norte. Bien, claro, porque en este vivo vamos a hablar sobre el carnaval y vos vas a contar el carnaval del noroeste argentino y después vamos a pasar como revista de todo lo que se va a poder ver en este festival carnavalero. Así que contanos, ¿por qué usamos albahaca en las orejas?
Bien, bueno, como no sé si todos saben, el carnaval es una época de, o sea, es una fiesta popular a nivel mundial que representa la libertad de los pueblos y en esos días, los días en que se festeja el carnaval, el ser humano puede liberarse y soltar su diablito, por decirlo de alguna manera, o su duende pícaro y travieso, ¿no? La idea es disfrutar de una libertad de alguna forma condicionada para que durante el año no andemos haciendo ese tipo de travesuras. En Solamente el norte, ¿ah? En el esos no, días. exactamente, solamente esos días. Bueno, después me imagino que las otras compañeras nos contarán de cada región, pero por ejemplo en lo que es el Uruguay o el Río de la Plata, eran los días de libertad que el patrón le daba a los esclavos. Entonces tiene toda una significación muy fuerte ligada a la alegría, a la libertad y al desenfreno, pero mirado desde la cuestión de la libertad del alma, ¿no? Del ser, de sí mismo, de poder ser sí mismo. Y bueno, y en el norte, el carnaval, digamos, se representa a nivel, a nivel vegetación, por decirlo de una forma, con la albahaca. La albahaca es la plantita o la flor del carnaval. Y está destinada a eso por su perfume y a su vez también porque se la relaciona con el amor. Entonces, en la zona de Jujuy particularmente, la albahaca en la oreja significa el señuelo para ver si uno está comprometido o libre en esos días para el encuentro con el amor, ¿no? Con el amor que tiene que ver con un amor fugaz, divertido, travieso, libre, por decirlo de alguna forma. Entonces, la albahaca significa, sí, decime, pregunta. Digo, si yo estoy con dos, ¿en qué condición estaría entonces? Y si estás con dos, es como muy libre, me parece a mí. En realidad, la albahaca en la oreja derecha significa que estoy comprometido, ya sea casado, por casarme, de novio, y que no voy a prestarme al juego amoroso, digamos, en carnaval, ¿no? Y en la oreja izquierda es que soy soltera y hago lo que quiero, por decirlo de alguna forma. En tu caso, sos una hermosa mujer floreciendo con todo ese ramillete de albahaca. Así que podés jugar a la confusión, digamos, cada uno le da el sentido también que quiere, ¿no? Que el significado que, o lo significativo que es para uno, digamos. Si Así. bien son fiestas colectivas, pero tienen que ver con la individualidad en cuanto a poder ser uno mismo. Bien, bien, bien. Cuando Ah. iniciamos este festivalito, porque esta vez va a durar 7 días, el año que viene creo que va a durar un mes, porque nos escribieron muchísimos foros que no habían tenido tiempo de preparar material. Yo sé que muchos foros de distintos lugares del mundo, de América Latina, de Europa, interpretan canciones que tienen que ver con el carnaval. Pero como ellos mismos me dijeron, no llegaron a tiempo de prepararlo. Por eso este año va a ser 7 días. El año que viene creo que vamos a tener muchas más candidatas. Digo, cuando empecé esta iniciativa de planear un festival de carnaval online, hablé, vos fuiste una de las personas que me dio la idea, es peligroso darme ideas, así que acá estamos. Qué lindo. Y luego hablé con una amiga muy querida, con Sheila, que pertenece a Da Capo, un coro de Caracas, Venezuela, que ha hecho toda la edición.
de lo que la edición audiovisual de lo que ustedes van a ver en estos 7 días. Y luego se cruzaron unas palabras que escribió mi hijo Marcos, que vive en una Sí. provincia argentina muy carnavalera, que es Jujuy, y él escribió algo así como: el mundial de fútbol, la fiesta de fin de año y el carnaval se parecen. ¿En qué se parecen? Que lo más importante es el encuentro. ¿Con quién viste? ¿En dónde lo viviste? Y siempre van a quedar las huellas de a dónde estuve en este momento y en esta fiesta. Porque lo importante de la alegría popular es el encuentro, el encontrarnos con los otros. La fuerza de lo Ese fue colectivo bueno, también. ¿no? Fuerza de lo político. Exactamente. Y bueno, viendo los distintos matices que tiene el carnaval de acuerdo a la región del mundo en donde se esté celebrando. Vos Exacto. nos podés contar que a las 9:30 de hoy, por el canal de Ubuntu Coral, Coro de Voces Femeninas en YouTube, se va a mostrar algo que vos has prologado, digamos, que es una obra de Gustavo Leguizamón y Manuel Castillo, que se llama Carnavalito del Duende. ¿Puedes contar quién es este duende, que va a ser el de esta noche? El duende del que yo tomé, digamos, referencia cuando vos me pediste esta intervención, esta presentación, es el duende del norte. Y lo que yo hice fue investigar acá un poco con mis vecinos, porque yo estoy viviendo en un pueblito muy chiquito, con mucha gente, muchos adultos mayores, que tienen una sabiduría y una memoria popular, que dije, vamos a indagar a ver con qué me puedo encontrar. Y bueno, hablando con ellos, me encuentro con Jesús, que es mi vecina, Jesús Bazán, y se entusiasma en la propuesta, pero no se animaba ella a ponerle voz a esa propuesta, y me acerca información, me cuenta quién era el duende del norte. El duende del norte es un duende que sale a la siesta a enamorar a las mujercitas o las chinitas, como decimos nosotros, y a garrotear los changos, ¿sí? Los que andan traveseando en esa hora de calor. ¿Cómo hace esto este duende? A las chinitas las enamora con caricias, con regalos, y con caricias con su mano de lana, porque este duende tiene una mano de lana y una mano de hierro, o de plomo, como le dice el Puchi, como dice Castilla y el Puchi en su carnavalito. Con la mano de lana, la enamora a la china, la convence, la seduce, la acaricia, le hace regalos. Y con la mano de plomo, desde un punto más lúdico, los garrotea a los changos que andan por el monte, y distraídos, y los convoca con un silbido, y cuando el chango viene, los garrotea con esa mano de plomo. Pero bueno, el Cuchi, la historia del Cuchi y de Manuel J. Castilla cuenta que este duende se ha enamorado y todo lo que le ofrece este duende a su amor, ¿no? Desde su mano de lana. En síntesis sería eso. Cuando yo pensé en cómo proponerlo, vivo al frente de un monte, tengo un monte hermoso, entonces dije no. Vamos a hacer algo a la siesta, cuando parte el sol, porque es el horario en el que sale el duende. Me faltó la higuera nomás. Y vamos a jugar con los sonidos del monte, con los colores del monte, con la vegetación. Y bueno, y eso fue lo que de alguna manera terminó saliendo. Pero el personaje del carnavalito del duende es ese duende que se enamora y se entrega, ¿no? Cuando dice con mi mano de lana, vidita, te iré a acariciar, con aritos te daré, si los puedo robar, bueno, le ofrece todo a esa enamorada. Y con la mano de plomo dice que salta y corta
el algarrobo para el carnaval. En Mira, la no me época. contó, no me contaron eso los vecinos. Vos sabés que yo acá tengo en toda la, deben ser 7, 8 cuadras, algarrobos, y los vecinos buscan el fruto de la algarroba, hacen dulce, hacen arrope, hacen chicha, y ninguno me contó ese detalle, Vir, mira vos. Fíjate que lo dice el carnavalito del duende. El duende, morado, sombrero aluro, De dele bailar. bailar con mi hermano de plomo, ahí está, las Como algarrobas algarrobo. del carnaval. Exacto, sí, porque en esta época, para los que vivimos en este rincón del mundo, yo me incluyo yo en mi calle, uno pasa por debajo de un algarrobo, que es el árbol. Es el árbol y encuentra en el suelo las vainas ya amarillas, ya maduras, Exacto. listas para invertir en todo lo que vos estás haciendo, protagonista de la fiesta del carnaval. Ese es el carnavalito de Duende que se va a estrenar hoy con tu relato en la voz de Sadra, que es una extraordinaria cantante cordobesa, y un coro de niños. Un trabajo que hicimos hace unos años y van a sonar voces de ¿no? Y Bien. esta semana, de estos 7 días, vamos a ir pasando por otros sitios del carnaval, ¿no? Sí. Porque se han sumado, como digo, gente de lugares muy distantes físicamente, pero, digamos, el espíritu es el mismo, el espíritu de la fiesta. Por ejemplo, un coro que desde España canta: Hoy comamos y bebamos. Y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos. Porque recordemos Exactamente. que el carnaval son los días previos al inicio de la cuaresma, ¿no? Y Exactamente. para el pueblo es importante esto de vivir el momento presente. Entonces, esa canción muy antigua de Don Juan de la Encina, que viene justo a explicar este sentido del carnaval. Luego vamos a tener Exactamente. como invitado a Don Juan de la Encina, sí, señor, si habremos cantado cosas de esto, que los que hemos estado en coro. Digamos, una descripción maravillosa del carnaval vista con los ojos de cuatro pastores que están viendo el carnaval y ya esperan que comienza la cuaresma el miércoles de ceniza. Entonces, Buenísimo. se reúnen a comer, a cantar, dice, porque mañana. Luego tenemos dos invitados desde Venezuela, de la zona del Callao, o sea, mejor dicho, la música viene del Callao, de Ciudad de Guadalupe, las maestras Irma y Orio, y la maestra María Cecilia Carita, con sus coros, recrean el calipso. Y ahí nos van a explicar qué es el calipso, que es el Bien. modo de celebración de esta zona del Del Caribe. carnaval. Claro, el carnaval que se ha sido declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Claro. Maravilloso ver esta visión desde una zona de Venezuela, porque estoy segura que se ve Exactamente. la diferencia. Luego tenemos al grupo vocal, al vocal universo desde Cuba. Son unas extraordinarias cantantes. La maestra Jacqueline nos ha enviado una canción que se llama Yayabo, que tiene que ver justamente con la selección de los que estaban en situación de esclavitud y tenían la celebración de carnaval. Otra mitad carnaval. Luego también vamos a tener desde Ubuntu Coral la oportunidad de cantar un taquirari, que es un ritmo de Jujuy, Bolivia. de Bolivia, exacto. Bolivia, sí. Maraima y Mar, que lo va a presentar un artista, como él mismo se dice, un artista del barro y coplero, Leocadio Toconar,
de la localidad de Humahuaca, Argentina. Bellísimo, bellísimo. Y luego viene el Taquirari. No quiero, no quiero que. Acá estoy con todo no, para acordarme. Ah, bien. Ahora viene la perlita. Como estábamos mencionando, un carnaval importantísimo en el mundo, que es el de Brasil. Vamos, como decía, el martes, y aquí se celebra el entierro del carnaval. Vamos a estrenar, no una canción de un carnaval, sino un detrás de la escena. ¿Cómo hicimos? Un samba brasileiro que se llama Magalhães. Bien. Estamos con esta maravilla de que no importa dónde estemos, estamos todos juntos. Esto de mostrar, hoy estoy desde donde estoy disfrutando. Y contamos con la colaboración de artistas brasileños, Paula Sampietri y un diamante de Paula. Ella cantando es un pasista de samba con ella. Qué bonito. Muy bonito. Se dio con esa canción y muy gracioso lo que se va a poder ver en este detrás de la escena que vamos a estrenar el martes. Me Porque imagino. bueno, es de nosotros mismos cuando hacemos las cosas. Es la mejor forma de celebrar. También lo dice el contenido. Nos quiera. Mañana es un día especial dentro del carnaval. Sí, ¿Querés contar muy especial. mañana? Sí, ¿Cómo mañana es es el especial? día. Mañana es el día de las comadres. En el Carnaval del Norte, el jueves previo, digamos, al desentierro del carnaval, se encuentran las mujeres de la comunidad, por eso se denomina el jueves de comadre, para agasajarse, festejar, cantar, bailar y dar inicio a este ciclo, tan importante. ¿Qué son las comadres? Las comadres, digamos, a nivel, o sea, vincularmente, la comadre sería la madrina de de mis hijos. Por ejemplo, mi comadre sería aquella persona que yo elegí como madrina para mi hijo. Y el compadre es el padrino. Entonces, sería el encuentro de esas mujeres. Pero en el carnaval se agasaja a todas las mujeres de la comunidad. Se convocan a comer, a bailar y se realiza lo que es el maravilloso topamiento de comadres, en donde ahí tiene un rasgo muy particular que es el contrapunto o topamiento en coplas, a través de la entrada de las comadres al lugar, ¿no? En donde se convocan, en donde se encuentran, cruzando arcos floridos, dándole el color, el aroma, la forma a la llegada de la alegría, ¿no? De este encuentro. Que como vos decías, el encuentro es colectivo y el carnaval en sí es un tiempo en donde uno pierde la noción del tiempo, uno